El domingo 27 de noviembre, la banda de música de la Asociación Musical Manuel Amador celebró en el Teatro Municipal la festividad de Santa Cecilia. Este año han querido honrar a la patrona de la música con un concierto en el que han hecho un repaso por las distintas etapas de la banda. También reconocieron durante este acto la labor de varias personas cercanas que han sido fundamentales para esta asociación.
representantes del excelentísimo ayuntamiento de esta villa de Alhaurín el Grande, miembros de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, miembros de la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Veracruz, miembros de la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia, representantes de asociaciones culturales, vecinales y partidos políticos, a todos los presentes amantes de la música, buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo concierto en honor a la patrona de la música, Santa Cecilia, y en memoria de nuestro maestro fundador, don Manuel Amador. En este año tan especial para nuestra asociación, en el que celebramos su 35 aniversario. Un año más, nos encontramos en este magnífico escenario que es el Teatro Antonio Gala, que gentilmente pone a nuestra disposición el excelentísimo Ayuntamiento para seguir promocionando y divulgando la cultura musical en Alhaurín el Grande. Y son ya 35 años. Acabamos de escuchar el pasodoble Puente Areas, del compositor Reveriano Soutullo, con casi un siglo de antigüedad. Fue uno de los primeros pasodobles tocados por nuestra banda y que tan magistralmente dirigía nuestro maestro, con mayúsculas, don Manuel Amador, moviendo la batuta como una prolongación más de su cuerpo y fluyendo la música por todos sus costados. Si hoy estamos aquí, fue gracias a él, a su empeño, su esfuerzo y su gran trabajo, y también gracias a su esposa y a toda su familia, que siempre nos ha apoyado y acompañado en todos nuestros proyectos musicales. Es por eso por lo que hoy le queremos hacer entrega de un pequeño detalle de parte de todos los componentes. Por favor, que suba algún representante de la familia de don Manuel Amador, y pido también la presencia de nuestro presidente de honor, Pepe Valderrama. Hoy, cada nota de este concierto irá dedicada a todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí. Directores, músicos, niños, jóvenes, mayores, aprendices, amateurs, profesionales, a los incondicionales, a nuestras familias, a los que desgraciadamente ya no están con nosotros, a los que siguen al pie del cañón sacando esto adelante y, en general, a todos los que de una manera u otra la música forma parte de su vida. A continuación tocaremos un fragmento de la obra Marcha Eslava, de Tchaikovsky, ya que don Manuel nos inculcó siempre el amor por la música clásica y los grandes compositores, obra que supuso un gran reto para nuestra recién formada banda y la oportunidad de que el público de Alhaurín el Grande disfrutara de este tipo de repertorio. Como director, siempre supo sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Pero antes de seguir con el concierto, me gustaría tener unas palabras de agradecimiento a una persona que no solo ha aportado grandes músicos a nuestra asociación, sino que también ha realizado una gran labor de manera desinteresada durante años, además de confeccionar los dos primeros banderines de nuestra banda. Es por ello por lo que pido, por favor, la presencia a este escenario de doña Josefa Gallego para hacerle entrega de un pequeño obsequio por toda su labor a lo largo de todos estos años. Por favor, Josefa.
Ahora malcriado. Mi madre no sabía que hoy ella iba a salir aquí. Ya estuvimos a... Y que tenía que subir aquí arriba. Desde hace bastante tiempo, ella quería que la asociación tuviera los banderines que nos ha acompañado desde las primeras actuaciones y que bordó con tanta ilusión y esfuerzo, para que donde quisiera que fuese la banda, siempre supiera de dónde éramos. Así que los ha enmarcado para que podamos disfrutarlo en nuestro local de ensayo. Y a pesar de que mi madre me había dicho que me lo llevara directamente para el local de ensayo, yo no le he hecho caso. Y aprovechando que está ella aquí, pues que lo entregue ella a la banda, ¿no? Thank you.
Tras el fallecimiento del maestro don Manuel Amador, la asociación pasa a llamarse Asociación Musical Manuel Amador. En honor al maestro y el concierto de Santa Cecilia se convierte en una celebración en homenaje a él. Entramos en una etapa de transición que culmina con la llegada a la dirección de Antonio Manuel Moreno. Una nueva etapa en la que la banda lleva a cabo numerosos proyectos en los que destacamos, por ejemplo, la participación en certámenes en otras provincias, como en Aracena o en Jaén. Conciertos de solistas, como los que llevaron a cabo nuestros compañeros Elisa Montoya o Miguel Ángel Ramírez, y conciertos de bandas sonoras o la interpretación del Quijote de la mano del maestro Don Luis. Por último, no podemos olvidarnos de nuestra participación en el Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia en el año 2008, como colofón a la etapa de Antonio Manuel como director. Cabe resaltar en esta etapa la importancia que cobra nuestra Escuela de Música, la cual pretende ayudar a los más pequeños a conectar con la música y aprender, con el objetivo de que en un futuro puedan disfrutar de ella en conjunto, como algunos comenzamos a hacer en el año 2006 y hoy seguimos haciéndolo aquí. Debemos, por tanto, agradecer sinceramente a todos los profesores que han participado en la Escuela de Música y en especial a Mariluz Valderrama, por su entusiasmo y esfuerzo desinteresado para conseguir que los más pequeños de la escuela pudieran actuar junto con la banda en numerosas ocasiones. Muchas gracias, Mariluz. A continuación, interpretaremos uno de los pasodobles que más le gustaba a Antonio Manuel, Doña Lola, de Francisco Grau. Y continuaremos con una de las obras más importantes que se interpretaron en su etapa como director, Highlight from Chess, el arreglo de Johann de Meij. Thank you.
En el año 2009 coge la dirección de la banda José Antonio Aragón, al cual le tengo bastante aprecio y cariño, ya que fue mi profesor en la Escuela de Música y me dio la oportunidad de debutar ese mismo año en el último concierto de Santa Cecilia que hicimos en el cine San Francisco. Durante 4 años destacan sus conciertos de pasodoble acercando la música tradicional andaluza al pueblo, en los que intentábamos transmitir nuestra música en plazas y lugares típicos. Los conciertos de música de cine, con los que los más jóvenes disfrutábamos tocando las bandas sonoras de nuestras películas favoritas, o el proyecto de la zarzuela, con el que hicimos varios conciertos en la provincia de Málaga. Continuando con el concierto, seguimos con una de las obras que él tenía más ilusión y de las que más disfrutó la banda, Persis, fantasía de abertura de James Lee o Hosai, que cuenta la historia de un hombre moderno estadounidense que viaja a través del tiempo a la antigua ciudad persa de Persépolis. Tocamos desde Alegro con brío y se produce una persecución donde las trompas y el saxofón alto fijan la melodía, acordada por las trompas, trompetas y luego la flauta, los oboes y los clarinetes, seguidos por el resto de la banda. A medida que la pieza se acerca al final, una de las obras más conocidas dentro del género de la banda de música. Seguiremos con Bella y Bestia. Este arreglo recoge las melodías más famosas de la película. Es una obra muy representativa de los conciertos de cine infantiles que se realizaron durante la etapa de José Antonio. Y en esta ocasión la dirigirá a él, siendo un placer interpretarla con él y espero que lo disfruten. Thank you.
Thank you.
Se abre el telón y aparece un chino tocando un arpa. ¿Quién es el actor? Arpa chino. Se preguntarán a qué ha venido esto. Pues bien, el director que le presentamos a continuación se trata de Manuel Delgado López, un apasionado de la música y de los chistes malos. Bien, entramos en la fase más reciente de la banda. Tras José Antonio vino, como ya he mencionado anteriormente, nuestro actual director, don Manuel Delgado López. Esta es una etapa marcada por la modernización, en cuanto a repertorio se refiere. La banda decide embarcarse en proyectos no muy típicos, como conciertos dedicados a la música jazz, conciertos dedicados a la ópera, al pop rock, al baile, sin dejar por supuesto de lado los clásicos conciertos de banda sonora, de Navidad o los que rinden homenaje a Santa Cecilia, la patrona de la música. También en esta etapa se realiza el primer certamen de bandas de música Pepe Valderrama, en el año 2014, en homenaje a nuestro presidente de honor, José Valderrama, o como todos le llamamos aquí, Pepito. Pero este año no fue la única sorpresa que se llevó Pepe. Recuerdo aquel 8 de febrero, cuando las cámaras del programa de Canal Sur, Este es mi pueblo, junto a su presentador Rafael Cremades, irrumpieron en la relojería de Pepito alegando que necesitaban su ayuda para averiguar, con los ojos vendados, qué instrumento estaba sonando. Bien, pues empezaron a tocar. Tiro, tito, tito, tito. Pepe dice, eso es un oboe. Sin duda es un oboe. Efectivamente era un oboe. Siguiente. Tito, ti, tito, ti, tito, tito, ti. Pedro y el lobo. Se trata de un clarinete. Tras haber adivinado con facilidad estos dos sonidos, Rafa Cremades le destapó los ojos y ante su asombro, vi a su querida banda interpretando el pasodoble Ayamonte. Sin duda ese fue un momento que todos recordaremos con mucho cariño. Por último, destacar el año en que Manolo empezó a dirigir nuestra banda de música, coincidió con un cambio de directiva de la misma, presidida por Cristóbal Cortés García, sin el cual todo este último trayecto que ha recorrido la banda no habría sido posible. Es por eso que hemos decidido nombrarle presidente de honor por estos 9 años en el cargo. No me gustaría, pues, despedirme sin invitarlo a salir aquí delante para recibir un pequeño obsequio de parte de la banda. A continuación les presento las obras que vamos a interpretar. La primera será Spartacus, del compositor belga Jan van der Rost. Se trata sin duda de una de las obras más difíciles, pero a la vez más motivante de la historia de la música, de nuestra banda. Y un reto para cualquier banda de música. Se interpretó en el año 2005 bajo la batuta de Antonio Manuel. De las 3 secciones con las que cuenta la obra, se interpreta la última, dotada de un carácter agresivo y marcial, la cual nos narra la revuelta de los esclavos liderada por el mismo Espartaco contra sus opresores romanos. La última obra que interpretaremos será Malagueña, del maestro Lecuona. Probablemente muchos de los aquí presentes la conozcan, pero la pieza que les traemos se trata de un arreglo para banda que busca explotar de una manera muy original los ritmos y melodías propios de la malagueña, una obra que ya presentamos en nuestro primer concierto con Manuel Delgado, en el concierto de Santa Cecilia de 2013 y en el concierto de jazz. Sin más dilación, pasamos a la última parte del concierto. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Thank you.
Thank you.
Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Loría Grande este magnífico teatro para poder celebrar nuestro 35 aniversario y celebrar nuestro concierto de Santa Cecilia. Muchas gracias. Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Primero, por poder disfrutar de la música con todos ustedes. Y segundo, porque desde hace ya muchos años celebramos este día en honor al maestro don Manuel Amador. Gracias a él y gracias al trabajo que realizó con unos jóvenes allá por el año 1987, cuando fundaron la banda, estamos aquí disfrutando de la música. Sé que don Manuel vivió los mejores años de su vida en la banda, gracias a esos jóvenes. Crecieron juntos como músicos y como personas. Don Manuel, en su concierto homenaje, allá por el año 1997, dirigió unas palabras a todos ellos pidiéndoles que continuasen con el proyecto muchos años más. Mejor lo escuchan ustedes mismos. Los mejores años de mi vida los he pasado en este pueblo. ¡Gracias! A ellos. Quisiera que esto no... Pero creo, he visto que no, que esto al contrario, ha ido ya a más. Y que no desaparezca esto. Pero lo poquito que hay que se mantenga. Me ha llevado una gran satisfacción porque esto va cada vez mejor. También sé que esto no se rompa. Yo creo que no. Bueno, muchas gracias a todos. ...25 años después de este discurso, la banda no solo continúa, sino que esta familia ha aumentado en número y, como habéis podido comprobar, en calidad. Hoy quiero agradecer a todos los que continúan en la banda después de 35 años.
que se iré pronto. Sin vosotros, este camino habría sido imposible. Y hoy amamos la música como la hacemos, gracias a vosotros. A continuación, voy a nombrar los componentes que llevan 35 años en la banda. Y les queremos entregar un diploma en agradecimiento por su amor a la música y a esta banda. Ellos son, quiero que vengan aquí, los clarinetistas y además los mayores de la banda. Nuestro presidente honorario, don José Valderrama Cortés, Pepito. Don Antonio Burgos Torres. Y nuestro clarinete bajo, y que hoy no ha podido tocar con nosotros, aunque esperamos que esté de vuelta muy pronto, don Francisco Badía, ahí en el público. Nuestro trompetista, primero nuestro antiguo director también, José Antonio Aragón. Y nuestro trompetista, Juan Manuel Manzanares. Nuestro trombonista, mi padre Antonio Broda. Y Pedro García. Nuestros tubistas, nuestro presidente honorario, don Cristóbal Cortés. Y Alfonso Guerrero. Nuestro saxofonista, Javier Imbroda, mi tío, saxofonista alto. Y los saxofonistas tenores, Juan Iburgo y Juan Manuel Amaya. José Manuel Amaya. Por último, nuestro percusionista, Paco Burgo. Y nuestra clarinetista, aunque hoy controlando las diapositivas, Marilú Valderrama. Bravo, bravo por vuestro trabajo. Muchas gracias por estos 35 años. Muchas gracias de verdad, de corazón. Para terminar, espero que tengáis ganas por lo menos de escuchar alguna horita más. Queríamos daros las gracias primero por vuestra presencia en nuestro concierto de hoy. Esperamos que hayan pasado una mañana muy agradable. Y ahora dejo con nuestro director Manuel Delgado. Muchísimas gracias.
Pues hemos querido que sea un concierto este año muy especial, ya que es el 35 aniversario, y hemos querido hacer una recopilación de obras y piezas que se han tocado en toda la trayectoria de la banda y con los diferentes directores que hemos tenido. Bueno, pues la verdad es que ha habido bastante cambio últimamente, porque ha habido un cambio en la directiva y bueno, pues ha llegado con muchas ganas, con las mismas que dejaba también la anterior y siguiendo la misma línea, pero ahora, bueno, pues gente más joven y proponiendo proyectos nuevos y con ilusión para que sigan adelante. Pues el concierto llevamos, la idea la teníamos desde antes de este verano y ya comenzamos con los ensayos a partir de septiembre. Bueno, pues yo creo que para la mayoría de los músicos y para nuestra banda, pues igual, el Día de Santa Cecilia es un día especial en el que la banda se reúne y hace un día no solamente musical, sino también social, en el que comparte todo lo que trabajamos día a día y con los familiares, con los amigos, y al fin y al cabo es un día festivo. Bueno, la verdad es que esperábamos que tuviese bastante aceptación, pero la verdad es que nos hemos sorprendido porque el teatro estaba lleno y se ve que la gente ha salido contenta y nosotros pues también. Así que nada, todo redondo el día. Thank you.